Bueno, pues retomando esta cuestión de la selección de los caminos, ahora toca a nuestra compañera también parte de la organización de este simposio sobre equidad, es la maestra en ciencias María Eugenia Noble Terán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues ella también es parte del comité organizador y con mucho gusto la presento. Y tiene que ver muchísimo con la charla que nos dio el doctor Hochberg anteriormente. Bueno, la maestra Noble Terán tiene el grado de la maestría en ciencias con especialidad en química por parte del Centro de Investigaciones Químicas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Durante sus estudios de maestría realizó una estancia en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, en el grupo de investigación del doctor Jean-Claude Michaud, cuyo objetivo fue la investigación de los aspectos cinéticos y estructurales de la ruptura de la simetría que se produce en la reacción de Soay, reacción que ya se platicó, me parece, en la charla del doctor Cintas. En el año 2018 obtuvo el grado de maestra en ciencias con mención honorífica. Del año 2016 a la fecha, ha colaborado en distintos grupos y tiene tres artículos indexados en revistas internacionales y publicó un capítulo del libro. Actualmente está terminando el doctorado, está, cursa el octavo semestre del doctorado en ciencias en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el área de fisicoquímica, cinética y dinámica compleja, del grupo de investigación también de nuestro colega, del doctor Tomás Buse, también parte del comité organizador. Maestra Noble Terán, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Realmente voy a hacer creo que un cambio aquí, permítanme un segundo, mejor, y me voy completamente para acá. Perfecto. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y por haberme considerado como parte de la cartelera. Realmente estoy muy nerviosa porque han pasado diversos investigadores con unas pláticas que bueno. De verdad es que son muy imponentes. Entonces, voy a tratar de comunicar mi plática de la mejor manera posible y espero que les guste. Voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Permítanme tantito. Perdón, es que hay una falla técnica aquí con mi, que no la pudimos resolver muy bien, digamos. Mejor voy a compartir desde acá. Ok. Perfecto, ¿ya ven bien la presentación? Sí, a pesar de que el internet Es está un poquito párenle inestable, aquí. donde aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, yo la veo bien, María, adelante. Perdone, Perfecto. doctora, la interrumpí. Sí. No, ya se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, voy a comenzar. Bueno, el título de mi plática es La desracemización de Viedma, armando el rompecabezas. Entonces, les voy a platicar un poquito de este sistema con el que estaba trabajando durante mi doctorado. Y ya no voy a abordar temas sobre qué es la quiralidad y demás, porque creo que ya con los expertos anteriores ha quedado bastante, bastante claro. Entonces me voy a ir un poquito más directo. Y en principio vamos a hablar sobre la cristalización quiral. Entonces, cuando una mezcla racémica cristaliza, puede hacerlo como un compuesto racémico. Es decir, que las moléculas se van a empaquetar. Las moléculas enantioméricas se van a, a L y D se van a empaquetar en un mismo cristal. También hay otra manera de realizar esta cristalización quiral, que es que las moléculas de la misma lateralidad, es decir, LL, se van a empaquetar en el mismo cristal. Entonces, perdóname un poco nerviosa si me empiezo a trabar, disculpen un poquito, pero bueno, tenemos estas dos formas de cristalización quiral, siendo los compuestos racémicos más predominantes. Sin embargo, existe un ejemplo de una sal que cristaliza como conglomerados y que va a ser esta sal la protagonista
de esta charla el día de hoy. ¿A qué sal me refiero? A la sal de clorato de sodio. La sal de clorato de sodio en solución acuosa no es quiral. Sin embargo, cuando esta cristaliza, adquiere quiralidad. Esto es porque los iones clorato se, digamos que se empaquetan o se arreglan de manera helicoidal, formando estas hélices en direcciones en sentido de las manecillas del reloj y en sentido opuesto de las manecillas del reloj. Aquí nada más pongo el ejemplo de cómo se ve esta hélice para una configuración D. ¿Cómo podemos identificar estos cristales de clorato de sodio a un nivel experimental? Es una manera muy sencilla de hacerlo. Únicamente se colocan estos cristales de clorato de sodio entre dos placas polarizadas. Cuando estas dos placas polarizadas son giradas en sentido de las manecillas del reloj, los cristales D se van a tornar oscuros y los cristales L van a brillar. Sin embargo, si nosotros posicionamos nuestras placas polarizadoras y las giramos en sentido contrario de las manecillas del reloj, podremos observar un comportamiento opuesto. Esto quiere decir que los cristales de clorato de sodio con configuración D ahora van a brillar y los cristales de configuración L se van a tornar más oscuros. Okay. La manera más común de cristalizar un compuesto es disolver este compuesto hasta lograr una solución saturada. ¿Estamos? Hasta formar una solución saturada y dejarla en reposo y esperar a que que el disolvente se evapore lentamente. En el sentido del clorato de sodio, esta sal de clorato de sodio, cuando se cristaliza a partir de una situación en reposo, lo que obtenemos como resultado es una mezcla racémica de cristales de clorato de sodio. Esta mezcla racémica contiene una proporción 50 a 50 de cada uno de estos dos enantiómeros. Sin embargo, ocurre algo muy curioso cuando la cristalización de clorato de sodio se lleva a cabo bajo agitación. Aquí la simetría del sistema puede romperse. En 1990, con Depudi y colaboradores, reportaron este efecto en donde esta solución saturada es sometida en agitación y da como resultado un estado completamente homoquiral. Es decir, este estado homoquiral representa un 100% de un cristal enantiomérico, que puede ser L o puede ser D. Aquí en el caso de mi ejemplo, yo estoy haciéndolo, esta representación, en favor del el enantiómero D. ¿Por qué ocurre esta situación que agitando la solución pudimos romper la simetría y llegar a este estado, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay procesos dinámicos muy complejos dentro de la explicación de este experimento. Sin embargo, a grosso modo voy a mencionar los dos procesos mediante los cuales se lleva a cabo este proceso. Entonces, el primero es la nucleación primaria. Lo que ocurre es que se va a formar un cristal madre en solución. Este cristal madre puede ser L o puede ser D. Está dado completamente de manera aleatoria. No hay ninguna preferencia sobre alguno de estos dos, ¿sale? Entonces, ya que se forma este cristal madre vía nucleación primaria, lo que hace es que baja la concentración del soluto en el medio, lo cual impide o baja la probabilidad de que se forme otro cristal madre, por así decirlo, a partir de esta vía de nucleación primaria. Entonces tenemos como el primer ingrediente. Después viene la nucleación secundaria. Recordemos que este sistema está en agitación. Entonces tenemos un cristal, tenemos un núcleo que va creciendo lentamente, pero ha adquirido un tamaño considerable. Entonces, si esta se está agitando, lo que sucede es que va a haber un choque entre el agitador magnético y este cristal madre, lo cual va a hacer que se desprendan pequeños fragmentos de este cristal. Estos pequeños fragmentos van a tener la misma lateralidad del cristal madre y van a servir como sitios potencialmente
sitios potenciales para una nucleación secundaria. Por lo tanto, se propaga la lateralidad del cristal madre. Estos dos procesos acoplados dan lugar a este sistema que de una situación aquiral podemos llegar a una situación como quiral. Ok, me fui muy rápido, gente. Respiro. Ok. Va. Años más tarde, inspirado por los trabajos de Condepudi, Viedma propuso un sistema. Desarrolló una serie de experimentos en donde descubrió que a partir de una mezcla racémica, o sea, una población de cristales en proporción racémica, sometida a agitación, en presencia de esferas de vidrio, en una solución saturada, bajo condiciones isotérmicas y en un sistema cerrado, descubrió que en el transcurso de un determinado tiempo llegamos de una población inicial de cristales racémicos a una población de como quiral, completamente. De nuevo, aquí la lateralidad de los cristales resultantes es aleatorio. Nuevamente estoy aquí poniendo por simplicidad el enantiómero B, pero puede también estar aquí L. Entonces, yo ahorita aquí les hablé así como muy rápido sobre este sistema que es bastante complejo y fascinante, y se han de haber quedado así como, ¿y esta qué me quiere decir, no? Entonces, lo que yo les quiero explicar es un poco aterrizar este modelo de desracemización, esta desracemización de Viedma a términos un poco más, más coloquiales, porque así me facilitó mucho entenderlo. Entonces, vamos a entender cómo se llevan a cabo los experimentos de Viedma. Desde ahí vamos a partir. Entonces, aquí del lado izquierdo les tengo la recetita para lograr un experimento de Viedma. Entonces, aquí tenemos como ingredientes, ¿qué necesitamos? Mezclas de cristales, porque recordemos que aquí iniciamos de una situación en donde tenemos ya sólidos dentro de la solución. Entonces, estas mezclas de cristales pueden tener, bueno, Viedma generó una mezcla con un exceso enantiomérico del 5% en L, generó otra mezcla con un exceso enantiomérico en T, y finalmente una tercera mezcla racémica en donde tenemos 50% de L y 50% de D. ¿Qué otros ingredientes? Menciono las esferas de vidrio, que es súper importante en este experimento, el agitador magnético, agua. Ya nada más por eso estamos, ¿ok? Ya que tenemos todos estos ingredientes, ¿qué hizo Viedma? Entonces, agarró sus mezclas de manera independiente. Sus tres muestritas, las molió con un mortero y generó, digamos, las pulverizó. A partir de que las molió, coloca este polvito, por así decirlo, estas mezclas, las esferas de vidrio, el agitador magnético y el agua. Repito, cada contenedor tiene su propia mezcla, no estamos mezclando estas tres. Entonces, ya que tenemos estos matraces, digamos, listos, son sellados herméticamente y puestos a agitación. Entonces, él descubre que, por ejemplo, al tiempo cero, que vámonos a la gráfica, bueno, a la figurita del lado derecho, al tiempo cero, pues tenemos nuestra población 50-50, en el caso de la mezcla simétrica, que solo es a lo que me voy a referir en este momento. Tenemos nuestra proporción de cristales 50-50. Cuando han transcurrido 12 horas, podemos observar que ya uno de los enantiómeros está dominando el sistema. O sea, nos estamos yendo a D, por ejemplo. Estamos en un 70-30. Finalmente, transcurridas 24 horas, podemos observar que en un sistema simétrico inicial se alcanzó la enantiopureza. En los histogramas inferiores del lado izquierdo podemos ver este monitoreo del exceso enantiomérico en determinadas horas, lo que acabo de mencionar, pasaron 24 horas para alcanzar la enantiopureza. Y del lado derecho tenemos el mismo principio, pero con las mezclas asimétricas. En ambos casos, no importando el exceso hacia dónde se fuera, en L o en D, se alcanzó la enantiopureza en 8 horas. Ok, entonces, regreso a esta diapositiva porque es importante.
tenerla en cuenta. Entonces ya dijimos que bueno, el sistema de Viedma es un sistema cerrado con condiciones isométricas, tiene una solución saturada, una población inicial de cristales, ta, 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 ta. ¿Cómo es que llegamos de este estado, o sea, de este estado racémico, de este estado simétrico, a un estado completamente homoquiral? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el camino? O sea, perdón, ¿qué es lo que está sucediendo en el camino, en ese transcurso? O sea, sabemos que hay un factor molienda, porque se están pulverizando constantemente los cristales, la población de cristales que, o este polvito, se va moliendo con las esferas de vidrio, el agitador magnético, tal vez el choque con las paredes del contenedor. Hay molienda. Tenemos también un continuo ciclo de reciclaje, de disolución, cristalización. ¿Por qué? Porque esta molienda lo que hace es fragmentar los cristales, genera estas pequeñas porciones cristalinas, y estas porciones cristalinas se van a disolver en función de su tamaño. Es decir, los fragmentos más pequeños tienden a irse mucho más rápido a solución que los más grandes. Estos, al irse a la solución, van a perder, digamos, el recuerdo de la lateralidad a donde estaban y se van a sumar a otros cristales para favorecer su crecimiento. Entonces, o sea, podemos entender de una forma como muy general los pequeños ingredientes que tiene este sistema. La elucidación de un mecanismo capaz de descubrir qué ocurre para que exista esta desracemización y lleguemos de este estado racémico a un homoquiral ha sido motivo de gran discusión. Se han propuesto distintos modelos computacionales para poder resolver este enigma, este rompecabezas, como a mí me gusta llamarlo, y por eso le puse así a mi charla, porque para mí es un rompecabezas. Entonces, se han propuesto bastantes trabajos. No voy a abordarlos en este trabajo, pero sí quiero comentar que voy a mostrarles un modelo que nosotros, nuestro grupo de investigación, estamos proponiendo para entrarle a esta discusión y ponernos de acuerdo cuáles son las piezas que integran a esta desracemización de Viedma. Entonces, a continuación les voy a mostrar unos resultados preliminares y les voy a detallar un poco de lo que trata nuestro modelo. Ok, nuestro modelo estamos proponiendo que tiene cuatro ingredientes: nucleación cristalina, agregación, molienda y disolución. Estos cuatro procesos están actuando de manera continua y simultánea. Como podemos observar, los procesos de nucleación, agregación y disolución son procesos reversibles con el fin de cumplir con el principio de microreversibilidad. Sin embargo, la molienda, por obvias razones, tiene que ser un proceso irreversible. Ok, ¿cómo? Nosotros estamos proponiendo nuestro modelo, ¿no? ¿Cómo vamos a validarlo? ¿Cómo lo vamos a caracterizar? ¿Cómo vamos a conocer su dinámica? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Porque pues, también no se nos puede ocurrir algo de fantasía que no tenga ningún los pies sobre la tierra, por decirlo. Entonces tenemos que analizarlo de alguna manera. Y la manera de analizarlo es a partir de simulaciones numéricas. Entonces lo que nosotros hacemos es desarrollar nuestro modelo, trasladarlo a ecuaciones diferenciales, y a partir de estas, con ayuda de los programas cinéticos de COPASI, ya sea, corremos simulaciones numéricas que nos permiten monitorear la evolución en tiempo de cada una de las especies de nuestro modelo. No vamos a entrar en detalles técnicos porque no. Entonces ya sabemos, tenemos un modelo y a partir de simulaciones numéricas lo estamos analizando o caracterizando. Entonces, alto, aquí. Ya dijimos los ingredientes que tiene nuestro modelo, cómo lo vamos a estudiar, pero necesitamos las condiciones iniciales. Recordamos que en este experimento de Viedma tenemos una población cristalina inicial, o sea, ya iniciamos con esta población. Esta población de cristales obviamente no es uniforme en tamaño, o sea, puede haber cristales pequeños, medianos, grandes. Entonces, estos cristales pequeños, medianos, grandes,
al inicio, cuando son sintetizados, digamos, bueno, cuando son formados, antes de meterlos al contenedor, tienen que ser pulverizados, recordamos. Entonces, nosotros estamos asumiendo que esta población de cristales, cuando los muelen, los cristales de mayor tamaño van a ser más susceptibles a romperse, a machacarse con el mortero y con el pistilo, a diferencia de los cristales de tamaño medio y pequeño. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo una distribución inicial de los cristales de forma gaussiana, siendo los cristales de tamaño medio, los medianos, los más predominantes en el medio. Quiero nada más mencionar, antes de pasar a los resultados, que todas las simulaciones que van a ver son a partir del escenario en donde el exceso enantiomérico inicial es igual a cero. Entonces, nada más para tomarlo en cuenta. Una vez que ya establecimos la distribución inicial de los cristales, pues también tenemos que establecer una condición de saturación en nuestro medio, que es súper importante para que se lleve a cabo todo este proceso. Entonces, bueno, ya después de toda la plática que me acabo de aventar de las condiciones iniciales, vamos a pasar a lo que nos interesa. ¿Qué modelo me vas a presentar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la primera etapa del modelo de desracionalización de Biedma. Estamos proponiendo una etapa de nucleación. Esta etapa de nucleación se lleva a cabo en dos fases. La primera es la formación de una especie policlínica metaestable aquiral. Esta se forma a partir de la unión de cuatro moléculas aquirales. Esta, al ser una fase metaestable, es una fase transitoria con un tiempo de vida muy corto. Cabe destacar que el grupo de Ninomi ya la identificó de manera experimental y la reportó. En esta imagen de la esquina superior derecha, podemos ver del lado izquierdo esta fase a la cual estoy refiriéndome. Este proceso, bueno, está en equilibrio, es un proceso reversible, tiene sus constantes cinéticas y ya. La segunda fase corresponde a que esta especie transitoria se va a convertir a la fase cúbica quiral, a estos conglomerados ópticamente activos del clorato de sodio. En este caso, como podemos observar aquí su proceso en ecuaciones, tiene dos constantes cinéticas. Nada más, ¿por qué? Porque este es un sistema simétrico, nuestro modelo es simétrico. Entonces, las constantes cinéticas que van para los procesos de lateralidad de L van para D de igual manera, no tenemos ninguna diferencia en ambos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos nuestras dos etapas de nucleación, que si las llevamos a una simulación numérica y observamos cómo se comporta su concentración en el tiempo, podemos observar que del lado izquierdo, la presencia de esta especie metaestable con respecto a los conglomerados ópticamente activos, pues es inferior, y esto tiene todo sentido porque si estamos diciendo que es una fase transitoria, no va a estar mucho tiempo, o sea, no se va a quedar mucho tiempo su producción, digamos, o sea, de tal manera que nos genere una presencia mayoritaria. Entonces, con respecto a presencias, estamos siendo congruentes, y además, la concentración de esta especie, como podemos observar, alcanza como un estado final estacionario, o sea, ya no cambia. Esto también se puede ver al carácter cíclico de reciclaje que se está llevando a cabo durante nuestro proceso de desracionalización. Ok, la segunda etapa corresponde a la etapa de agregación, en donde unidades monoméricas se van a unir a agregados quirales. Por ejemplo, aquí tenemos monómero más monómero, pues te da un dímero. Luego el dímero más monómero te da un trímero y así sucesivamente. Nosotros nada más consideramos un tamaño máximo de cristal de tamaño 6,
Por simplicidad, estuvimos evaluando la posibilidad de incorporar cristales de mayor tamaño. No encontramos al momento ninguna influencia del tamaño sobre los resultados que hemos obtenido. Falta todavía un poco más de análisis, pero ahorita, por simplicidad, nos vamos a quedar con tamaño 6. Entonces, esta etapa está relacionada con la teoría clásica de la nucleación, en donde se puede observar un cambio de energía en función de la agregación de las especies monoméricas. No vamos a entrar mucho en detalle porque falta más análisis en esta etapa, pero por lo mismo de que lo estamos queriendo relacionar con este esquema de teoría clásica de la nucleación, decimos que cada tamaño de cristal tiene su propia constante de equilibrio. La tercera etapa corresponde a la etapa de molienda, porque así como se están agregando estas unidades monoméricas, se están formando cristales, pues evidentemente también se están rompiendo por este choque con las esferas cristalinas, etc. Entonces, nosotros en nuestra etapa de molienda consideramos todas las posibles combinatorias de fragmentación de cada uno de los tamaños del cristal. Por ejemplo, nuestro cristal de tamaño 2 solo tiene una posibilidad de ruptura, que es L y L. El de tamaño E6 tiene tres posibles fracturas por su tamaño. Cada uno de cada cristal, digamos, cada tamaño de cristal, los cristales tamaño 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tienen su propia constante cinética. ¿Esto por qué? Porque nosotros queremos reproducir, o más bien reproducimos el efecto de que los cristales de mayor tamaño, o sea, un tamaño 6, se van a fragmentar con mayor rapidez que un cristal de tamaño 2, esto por la superficie que tiene. Entonces, nosotros queremos que nuestra velocidad aumente en función del aumento del tamaño del cristal. Aquí en nuestra etapa de molienda, si podemos ver, las constantes cinéticas están multiplicadas por un factor P. Este factor P lo quisimos incluir para poder reproducir la agitación experimental, o sea, la velocidad de la agitación. ¿Qué tan rápido se agita? Queremos modularlo, si es una agitación rápida o si es una agitación lenta. Este parámetro resulta de gran importancia dentro de nuestro modelo porque su valor determina si hay o no desracemización. Por ejemplo, si nos vamos aquí al gráfico de la derecha, en el eje X yo tengo distintos valores de la velocidad de agitación, o sea, distintos valores de TA. Entonces, si podemos observar, cuando la velocidad de agitación es relativamente baja, tampoco es muy baja, pero es ligeramente baja. Y cuando es extremadamente alta, el exceso enantiomérico final permanece en cero. Quiere decir que no hay desracemización. Sin embargo, si nosotros tenemos una velocidad moderada alta, estamos obteniendo desracemización y los excesos enantiomóricos se pueden ir al 100% o casi al 100%. También como dato curioso, nuestro modelo bajo condiciones simétricas da resultados estocásticos, porque no hay ninguna fuerza quiral que estemos metiendo, que esté induciendo hacia una dirección o hacia la otra. Como lo podemos ver en este gráfico, podemos estar en D o en L de manera indistinta. Entonces, finalmente, nos pasamos a nuestra etapa de disolución, en donde decimos que una unidad quiral va a regresar a la solución. Por ejemplo, aquí nuestro cristal el de tamaño 2 va a perder una unidad quiral y se va a ir a solución, va a perder su quiralidad, o sea, ya no se va a acordar de dónde proviene, o sea, amnesia quiral, y va a generar un cristal sin esa unidad, o sea, de tamaño 1. Y así sucesivamente para
este patrón se repite para los tamaños subsecuentes. En estos, ¿cómo se llama? Estos procesos tienen una constante de equilibrio y un factor de modulación de qué tan rápido llego al equilibrio. Este factor de modulación y obviamente su constante de equilibrio es distinta para cada uno de los tamaños del cristal, porque recordando en un inicio, yo comenté, si se acuerdan, si pusieron atención, que los cristales de menor tamaño van a irse mucho más rápido a su solución que los cristales más grandes por el efecto de Gibbs-Thompson. Entonces quisimos reproducir de igual manera con los valores de las constantes de equilibrio este efecto. Ok, va. A pesar de que, o sea, ya acabamos con las etapas del modelo, voy a mostrarles un par de características que hemos encontrado de nuestro modelo. Es que, en general, el sistema de Viedma es un sistema cerrado. Sin embargo, hay energía suministrada dentro de, y esta energía suministrada dentro ¿de dónde proviene? Pues proviene de la agitación, de la molienda. ¿Sale? No sé si me voy explicando, pero ahorita lo platicamos. Entonces, cuando la molienda está activa, digamos, creo que aquí cometí un error con mi figura, digamos que quitemos los matraces, pero cuando la molienda está activa, obtenemos un estado de desracemización. ¿Por qué? Porque estamos lejos del equilibrio. Aquí podemos ver en la primera parte de la gráfica, en la curva sólida, podemos ver cómo evoluciona el exceso enantiomérico cuando yo tengo mi molienda activa. Sin embargo, cuando yo estoy en un estado, digamos, estacionario, porque el exceso enantiomérico final ya no está cambiando, si yo decido apagar esta molienda, lo que va a ocurrir es que el sistema va a regresar al equilibrio. Y entonces va a tender a un estado racémico, porque en ese momento la estabilidad está en el estado racémico y no en una de las dos formas escalénicas como si estuviera prendida la molienda. ¿Okay? Esta es una de las características que obviamente se esperaría reproducir del experimento y afortunadamente lo pudimos reproducir con nuestras condiciones y con las etapas que estamos proponiendo. Otro efecto que se observó experimentalmente es la velocidad de agitación versus el tiempo en el que se alcanza este exceso enantiomérico estacionario. En la grafiquita de la izquierda, nada más a modo de ilustración, podemos ver este perfil sigmoidal del exceso enantiomérico en función del tiempo y podemos ver aquí donde está el puntito rojo, que bueno, aquí me quedó un poco chueco, pero vamos a asumir que ya estamos en un estado estacionario, el exceso enantiomérico ya no está cambiando. Entonces, el tiempo en el que se alcanza este punto depende de la velocidad en la cual se está agitando el sistema. Experimentalmente, Viedma propone que entre más rápido se agite el sistema, el tiempo en el cual yo llego a este punto es menor, va disminuyendo. Entonces, lo que hicimos fue tratar de reproducir esta observación y llegamos a la misma conclusión, entre más rápido agitamos, va a disminuir el tiempo en el que se alcanza este exceso enantiomérico estacionario. Y bueno, ya finalmente, nada más, obviamente todavía falta análisis en esta sección, pero quisiera mencionar que para aterrizar nuestro modelo y también ver cuánto nos acercamos a estos datos experimentales, realizamos un análisis de ajuste de curvas a partir de los datos experimentales reportados por Viedma, que son los que están contenidos aquí en el histograma. Aquí, aparte de analizar esta mezcla racémica inicial como las simulaciones anteriores, también estamos corriendo un ajuste de manera simultánea con unas mezclas de cristales con un exceso enantiomérico inicial del 5%. El gráfico de la derecha corresponde hasta ahorita al mejor ajuste obtenido, donde la curva naranja corresponde a la simulación de los datos experimentales de las mezclas asimétricas
y la curva azul corresponde a la simulación de los datos experimentales de las mezclas simétricas. Como podemos observar, pudimos también reproducir los tiempos en los cuales es alcanzado la enantiopureza. Recordemos que para mezclas asimétricas alcanzamos en un menor tiempo, en 8 horas, y para las mezclas simétricas en 24 horas, tardamos más tiempo en alcanzarlo. Asimismo, también alcanzamos aproximadamente 96% de exceso enantiomérico final en ambos escenarios, lo cual es bastante, bastante bueno. Pudimos reproducir el perfil sigmoidal característico del exceso enantiomérico. ¿Qué más? ¿Qué más? Y también pudimos dejar al sistema en un estado de sobresaturación, porque el continuo reciclaje hace que la solución siempre se mantenga constante. No vamos a tener como tipo en una reacción convencional que tu solución se va, disminuye, vaya, hay una caída. Aquí permanece en un estado constante. Y bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención, por invitarme, porque gracias a ustedes esto es posible. Entonces, muchas gracias a ustedes, maestra, y a mi grupo de investigación. Espérame. Y a mi grupo de investigación, al doctor Tomás Buse, al doctor Hugo, al doctor Manuel, a la doctora Negrón, que siempre han estado dándome sus comentarios y apoyo. Muchas gracias. Maestra Noble Terán, qué interesante charla. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues justo como es el espíritu de esta reunión, nos deja docenas y docenas y docenas de preguntas. Y tomando en cuenta esto, pues vamos a pasar a nuestro chat de YouTube y otros. Entonces, el doctor José Luis Sánchez Millán de la UNAM Cuautitlán dice: este tipo de experimentos, ¿tienen alguna dependencia con el número de cristales que se forman? ¿Hay algún efecto del campo magnético? ¿Se ha estudiado el efecto del campo magnético? Desconozco si se ha estudiado el efecto del campo magnético en estos experimentos. Pero no sé si la primera pregunta se refería como a la distribución inicial de los cristales, si hay algún efecto. Supondría que si algo de densidad poblacional más uno que otro, sí, ¿cómo se va desarrollando? Sí, sí hay efecto. Ha sido reportados estos efectos, pero nosotros no nos hemos adentrado todavía a la cuestión de simular cómo cambia nuestros resultados en función de la distribución inicial de los cristales. Todavía es algo que tenemos pendiente. Muy bien. Ahora, Johan Valladares Villa pregunta: ¿qué tan relevante podría ser la pureza de los reactivos en este tipo de experimentos? ¿Qué tan relevante pudiera ser? Súper relevante, porque si el reactivo está impuro, ya se considera como una inducción quiral en el medio y podría desviar el resultado hacia una de las dos formas enantioméricas. Y digamos que ya no sería simétrico el asunto. Desde un inicio ya vendría con algo, con una perturbación. Muy bien. Nuestra colega, la doctora Karina Cervantes de la Cruz, ¿cuánto tiempo toma la primera desracemización? ¿La orientación del campo magnético tiene que ver con la selección de una u otra forma? Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. La verdad desconozco lo del campo magnético. O sea, la verdad es que no sé, incluso cuando el doctor Viedma empezó a explorar este sistema. O sea, tiene una anécdota muy chistosa, no la voy a contar porque es un poco larga, pero al principio pensaba que esta simetría era inducida por la luna, porque los frasquitos, los matraces quedaban muy cerca de la ventana, entonces él pensaba que era la luna. Sin embargo, ahí lo que más tiene influencia, digamos, es el agitador magnético, bueno, en sus experimentos, que después perfeccionó, digamos, metiendo estas bolitas de cristal al medio. O sea, el molino es una clave muy importante. Correcto. Elizabeth Noble dice: muy bien, María, me gustó mucho esta charla y mucho éxito. Carolina Marqués dice: excelente, felicidades.
Lucía Adriana González López, también de nuestro grupo de trabajo, estudiante del doctorado, dice: gracias por la plática, doctora Noble, profesora Noble. ¿A partir de qué velocidades de agitación se realizaron los experimentos y cuáles fueron las velocidades consideradas como altas? En cuanto a experimentos, la verdad, no me acuerdo. O sea, ahí podríamos verlo como en una de las gráficas que coloqué de manera experimental. La verdad es que nosotros, nuestra velocidad de agitación con estos valores que presento no tiene ninguna relación con lo que hizo Vierna. O sea, realmente aquí la caracterización es como nuestra nada más. No sé de manera experimental qué tan alto o qué tan bajo sean los valores que él utilizó. Muy bien. Natasha Kramsky, felicidades. Muy buena charla. Ah, gracias. Ajá. Y nuevamente, Lucía Adriana González López. En la naturaleza, ¿dónde se pueden encontrar este tipo de parámetros? Supongo la agitación, etcétera, ¿no? En la naturaleza. Como okay. Estimulante de la división de estos caminos para irse a un... Por ejemplo, este sistema de Viedma se ha estudiado, o sea, la perturbación que existe, digamos, es la agitación, la molienda. Sin embargo, también se ha trasladado este sistema a gradientes de temperatura, o sea, los gradientes, sin necesidad de agitar, digo, tener estas esferas de vidrio en el medio, tan solo con gradientes de temperatura podemos llegar a un estado de desracimización. Entonces, en la naturaleza, tal vez la temperatura sí esté siendo un factor crucial para desviar hacia uno u otro, hacia otra forma en Antioamérica. Muy bien. José de Jesús Pelayo Cárdenas, magnífica charla, muchas gracias. Nuestra compañera gracias. Claudia Consuelo Camargo Raya dice gracias, es muy interesante. Felicidades. ¿Han gracias. Experimentado con cristales orgánicos? Y aplauso de Marcelo Muñoz también. Gracias. Y Rosales Jiménez manda felicidades también. Felicitaciones también. Gracias, la verdad es que voy a ser muy honesta, muy, muy honesta. En cuestiones experimentales, así, o sea, no me meto, o sea, no conozco muchísimo la literatura. Tengo ahí los artículos, si me quieren escribir, con gusto puedo compartírselos, pero no es algo que tenga como muy fresco, voy a ser honesta. Muy bien, acá tenemos entonces en nuestro chat de profesor Cintas. María, muy bonita presentación y muy didáctica. Gracias. Habla de la ruptura de la simetría y de racemización cuando tienes agregados hexaméricos, gracias. Y bueno, estoy medio resumiendo también las preguntas, que son muchas y estamos un poco sobre el tiempo, pero bueno, está muy bien. Muchas, muchas preguntas. Y bueno, ¡ah, qué emoción! Del doctor Hochberg, del profesor Hochberg. María, muy interesante el estudio del efecto de la velocidad de la agitación. Ni demasiada, ni poca, ni demasiado mucha. Dice, esa es la firma de un sistema no lineal. Uh-huh. ¿Por qué esto lo admites monómeros más los clusters, pero no cluster más cluster en el mecanismo de agregación? ¿Por qué no lo consideramos? Me parece que sí en algún punto, o sea, al inicio del doctorado lo probamos, pero no encontramos como ninguna diferencia sobre la agregación monomérica a una interacción de tipo cluster-cluster, entonces decidimos irnos por los monómeros. Muy bien. El profesor Cintas dice que hay un estudio sobre el campo magnético en la cristalización del clorato, también del Centro de Astrobiología, del Grupo de Química Probiótica, pero los resultados son discutibles. Okay. Tal vez pudiera tener que ver con alguna pureza ferromagnética en las muestras. El profesor Hochberg responde efectivamente. El doctor Buse, nuestro colega, el profesor Buse dice que sí conoce el trabajo, pero es cristalización en reposo, a diferencia del trabajo de la maestra Noble Terán, y que también piensa que es debido a impurezas. Hay otros trabajos, y bueno, aparentemente son todas las preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere hacer del comité de organización de nuestra reunión o de los otros compañeros y compañeras invitados, una pregunta abierta para la maestra Noble Terán?
Tenemos ahora entonces. Solo uno, no, yo pues felicitar igual a María. Tal vez un poquito la pregunta que en el YouTube. No escucho, Hugo, perdón. Se escuchaba mal, Hugo, sí. Debe ser el internet, ¿no? Redes. Aquí, por ejemplo, en el instituto está muy, muy débil la red. A ver, ya cerré el YouTube. ¿Se escucha mejor? Sí, un poquitito, pero sí. Bueno, solo es si modificaron el sentido de la agitación en los en el modelo. En nuestro modelo, es que no consideramos sentido en la agitación, no. Pero sí sería interesante. Gracias. Okay. Sobre, quizá un comentario sobre el sentido de agitación, porque es una pregunta también muchas veces para este sistema de Condepuri, ¿no? La cristalización bajo agitación. Y mucha gente pregunta, si tú cambias la agitación, va a pasar algo. Y en ese sistema no pasa nada, ¿no? Entonces el sistema está, digamos, no captura, digamos, el sentido de la agitación. Aunque sí hay otros sistemas interesantes en donde sí pasa esto, ¿no? Hay una serie de investigaciones también en donde yo creo que David también participó, al menos nuestro colega Josep Ribó, en donde sí hay una respuesta del sistema agitación, pero en este no creo, en el de Vietnam yo no conozco estudios, ¿no? En donde cambian la agitación, pero yo creo que no va a tener un efecto. Doctor Cintas, ¿quiere preguntar usted algo directamente? Tenemos un poquito de tiempo. No, en principio, vamos, me ha parecido la charla de María estupenda, felicidades. No quería participar para dar más audiencia a otros colegas. Y bueno, todos los comentarios. Efectivamente, hay un estudio un poco controvertido que ha comentado Tomás Busse acerca del campo magnético, pero probablemente al ser un sistema en reposo es por una impureza. Y efectivamente la agitación en un sentido u otro en sistemas tan discretos como este de cristalización no tiene efecto. Habría que invocar el famoso efecto de la fuerza de Coriolis, es decir, un experimento de cristalización en el hemisferio norte y en el hemisferio sur daría el mismo resultado. Es curioso, hay un trabajo, pero es en otro sentido, es un trabajo en el Journal of Organic Chemistry de hace muchos años, donde se obtuvieron hélices derecha e izquierda en un compuesto orgánico. Curiosamente, el experimento hecho en Australia y en Estados Unidos daba hélices distintas, pero es un caso distinto. Y lo que apunta Thomas, efectivamente, es ahí sí hay un sentido de los vórtices cuando estás a nivel supramolecular, que son las porfirinas que exploró Josep Ribó, ahí sí, porque ahí tienes una agregación a nivel supramolecular. Entonces estás generando hélices y ahí el efecto del vórtice, es decir, agitación en un sentido, agitación en sentido contrario, sí tiene efecto, pero nada más. Gracias. Muy bien, por el lado del YouTube tenemos a Javier Martínez Martínez con felicitaciones para la maestra Nora Terán. Rosales Jiménez también. Y muy bien, ¿alguien tiene alguna otra intervención, algún comentario, pregunta? Pues si no es el caso, entonces vamos a comenzar nuestro receso número 2. Nos vemos aproximadamente a las 13:30 y le toca a Giuseppe Pirruccio con el aumento de los efectos quirópticos a la nanoescala por medio de cristales plasmónicos aquirales, y va a moderar la doctora Penélope Rodríguez Zamora. Pues muchísimas gracias, nos vemos en un momento más. En YouTube va a aparecer el vínculo a la cuarta reunión de quiralidad, que es esta, desde luego, pero va a decir tercer parte o alguna cosa así. Muchísimas gracias.